nosotros es que la vamos a pasar muy, pero muy bien. Sabemos perfectamente que hoy es un día para disfrutar. Y dentro de esta segunda cartelera, Real Titán, Juez Santos FC, partido que tendremos a continuación. Soy Felipe Sebastián Muñoz, gracias por la compañía. Conmigo Manuel Barrera Vaquero, mi querido Manuel, partidazo a la vista. ¿Qué tal, Seba? Fuerte abrazo para todos. Ha sido emocionante el primer partido de esta segunda jornada. Victoria desde el shootout para Muchachos FC, ya suma 5 puntos. Y ahora tendremos el duelo del chileno, de Garmendia, de Titán contra el colombiano West Col, Real Titán, West Santos, espectacular. Cuéntame qué es lo que se presenta hoy entonces para este partido, Manuel. Cruz Lascari, Rodríguez, Martínez, Meras, Guzmán, Fran Hernández como jugador número 11, Edson Trejo, Pedraza, Andrés Guzmán y Cristian Chaparro. Y del lado de West Santos tendremos a Baba, Lugo, Rojas, Jiménez, Celada, Fierro, Rojas, Mares, Martínez, Salinas como jugador 12, Miramontes y Diego Martínez, jugador 11. Jugador 11 y 12 estarán debutando el día de hoy. Muy bien, señoras y señores. Y antes de comenzar el partido, por supuesto, empezamos a calentarlo a través de nuestros compañeros, señores. Llegan las ranas y los peluches. El conjunto de Wherever Tomorrow y el Escorpión Dorado viene con la moral hasta las nubes después del marcador 8-3 y con Chagui como MVP. ¿Podrán las ranas hacerles frentes? Acá están los momios de Sportium, la casa de apuestas oficial de la Kings League Américas. ¡Vayan a jugar! Así que ya lo sabes dónde poder colocar tus pesitos, mi querido Alan Q. El placer de compartir contigo. Partidazo a la vista, una jornada fenomenal, fenomenal. Ya lo dijiste, mi querido Sebas. La verdad que sí, Manu, un gustazo enorme terminar por acompañarlos justamente por acá detrás de micrófonos. Un primer partido que ya nos dejaba ver un poco la antesala de la jornada que está por venir. Se definía todo en shootouts, ¿no? Un partido bastante larguísimo para mí. MVP, el cámara 3, que dejó medio pulmón en el campo, Sebas. Así tal cual. Bueno, que el primer partido, mi querido Manuel, sea una platilla de entrada para lo que resta. La vamos a pasar muy bien. Vamos a estar listos para levantar la mano y decir que para las emociones siempre estaremos listos. Real Titán, West Santos, saben de lo que hay en juego. Sí, señor. Un equipo de Real Titán que vienen de ganar en la jornada 1. Recordemos aquella victoria frente a Persas, 2-1. Y el equipo de West Santos, que terminó cayendo desde el shootout frente a Raniza en la primera jornada, sumó un punto, hay que decirlo, el equipo tanto de West Col como de Arcángel, y que hoy esperan volver a la sed de la victoria, a buscar sus primeros 3 puntos netos en este campeonato. Bueno, ¿qué equipo se cree que ganará? Ya sabes que puedes participar a través de la distancia, mi querido Alan Q. Efectivamente, basta con terminar por colocar el nombre de tu equipo favorito. Y ahí está, arrancamos todos 50 y 50 y ver por quién alienta la fanaticada el día de hoy. ¿Dónde está Germán Garmendia? Yo quiero saber dónde está Germán. Hola, soy Germán. ¿Dónde estás, Germán? Te escuchamos, Germán. Ahí está, emocionado, ¿eh? Me dejó en visto, Germán. Emocionado, emocionado, sí, sí, pero... Me dejó en visto, Germán. Es normal, acuérdese. ¿Dejarme en visto? No. No te lo permito. ¿Por qué? No te lo permito. Señoras y señores, la pregunta obligada. ¿Estás tú listo, mi querido Manuel? Sí, capitán, estamos listos. Muy bien. ¿Estás tú listo, Alan Q? Claro que sí, mi capitán, estamos listos. Señoras y señores, el ingreso ya de los protagonistas en la Kings League Arena. Ya un público que empieza a palpitar el segundo partido del día. Sé que la vamos a pasar muy bien. Y el público ya le da la bienvenida a los protagonistas dentro de este segundo partido de la segunda fecha del primer split de la Kings League Santander, mi querido Alan Q. El primer tiempo será todo tuyo, que sobren las emociones y que nos falte el grito de gol. Muchísimas gracias, mi querido Seba. Se presta para que sea una tarde hermosa en este hermoso contexto por parte de la Kings League Santander. La arena, que todavía no tiene nombre, no es la realidad. Acá estamos terminando todavía por cerrar. ¿Usted tiene una marca por ahí, alguna empresa que sobre el billete? Denos su dinero. La mía. La arena Felipe Sebastián Muñoz. Bienvenido será. Me gusta. Ahora ya vamos a terminar por realizar el protocolo. Las armas secretas que se van a estar utilizando en la parte complementaria.
Es secreto, ustedes en casita no van a terminar por verles hasta el cuerpo técnico decida sí o sí utilizarle. Ya hemos tenido bastantes sorpresas de acorde a estas mismas armas secretas que suelen cambiarte el partido de la noche a la mañana. Sí, sobre todo si viene de la cajita Spotify, ¿no? La claro. Cajita Spotify. Trae magia. Es la cajita importante. Trae magia. Es la cajita que nos pone a cantar a todos, la verdad. Es esa. La cajita Spotify ya ha estado entonces cada uno de los técnicos con su arma secreta y estamos listos, conteo regresivo para lo que será el Real Titán frente a West Santos. El relato de la primera parte es de Alan Q. 5, 4, 3, 2, 1 y empieza el semáforo. Ahora sí, nos vamos completamente el conjunto de Real Titán enfrentándose a West Santos por el honor, por la gloria, por poder seguir sumando en la competencia al esférico que ya ronda la zona centro del campo. Arrancaban con todo, el árbitro central decide marcar la falta y el esférico que va para el conjunto de Real Titán transporta el balón. Intenta dejar muy bien la velocidad, se lo termina llevando. ¡Oh, el disparo! ¡Gol, gol, 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 gol! Y luego el festeja. El bailecito del pingüino, mi querido Manu. 1-0, Real Titán se pone la cabeza. Qué bien, cómo termina ganando primero la posición del balón. Imprime velocidad, prendió la moto, se deshace allí del hombre de West Santos y la definición, aunque termina siendo algo accidentada, pone la apertura del score. 1-0, gana Real Titán. Conduce el 10, Fierro. Fierro que intentaba aplicar la misma, buscando el acelerón de 0-100, se queda simplemente en eso, en un intento. Es bueno la mague, busca el perfil a su pierna cómoda, sin embargo, la defensa que es bastante buena, juega, dice el árbitro. Y es un enfrentamiento directo, 1-1, se puede venir el 2-0. Viene el juego por parte del portero y ahora a intentar transportar el balón. Van a intentar emparejar un poco el tanto antes que todos los jugadores salten directamente al terreno de juego. El disparo que es cortado por la saga defensiva, Manu. Balón por un costado. Muy buena la actividad de Meras en este primer minuto de partido en el 1-1. Muy bueno, lástima sobre el final esa definición. Termina saliendo de gran manera Moisés Tabá, el guardameta del equipo de West Santos. Y ya estamos 3 contra 3 a 30 segundos de que sea 4 contra 4. Tiene Miramontes. Miramontes buscando la proyección por la banda. La tiene Fierro. Fierro espera un poco el movimiento. Va a buscar el disparo. El manotazo por parte del guardameta que evita que la pelota se cuela a la red. La tiene Miramontes. Miramontes ahora apoyándose con el portero. Son 7 segundos para que puedan añadirse 2 jugadores más, 1 unidad para cada equipo. ¡Gol! ¡Enorme! Lo que acaba de hacer Moisés. La prende y la manda a guardar a la esquina. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tiempo y espacio. Tiró un latigazo allá a la esquina. Hasta quedó asombrado, ¿sabe quién? Hasta Carmella quedó asombrado, ¿eh? Hasta Mar, que lo estamos viendo justamente por acá debajo, con la boca abierta. Una locura, una locura. Y ahora el marcador que se empareja 1-1. 27 segundos para que vuelvan a sumarse más unidades al juego. El disparo larga distancia que intentaba tratar de sorprender al guardameta por parte del conjunto de West Santos. Sin embargo, Moisés daba simplemente, vigilaba el esférico, transporta a Fierro. Fierro, ahora tratando de jugar de manera un poco más lenta. Son solamente 7 segundos para que la tema defensivo pueda seguir sumándose más unidades. Intentaba descolgarse el árbitro. Dice que la pelota salía para el córner. Buscaba penal por allá. El conjunto de West es bueno el centro. Mejor todavía la defensa. El esférico que regresa hasta la calle central. Manu, un partido fuerte por lo menos en este 1-1 que tenemos en los primeros minutos. La tiene todavía el conjunto de Santos. West intentando poder proyectarse, juntan dos, pero la defensa está bien plantada. Tienen que buscar el disparo a larga distancia. El dominio del equipo de West Santos, ¿eh? A partir del empate, envío anímico, han sumado hombres. Ya estamos 5 contra 5 en ese momento dentro del terreno de juego. Y creo que le ha caído mejor el tener más jugadores, el juego colectivo al equipo de West Col. Uy, cuidado que recuperaban
El esférico en un sector complicado. Va a intentar reorganizarse la defensa por parte del Real Titana. Pisa y jala la marca muy bien. Sin embargo, es mejor como termina por proteger la saga defensiva al esférico. Partido bastante trabado después del 1-1. Sí, un equipo, pero insisto, es trabado, pero tiene dominio del balón. Inmediatamente recupera muy rápido el balón el equipo de Wes Santos y a partir de ahí, claro, no ha podido tener las posesiones largas el equipo de Real Titán y eso lo ha obligado a defenderse. Ahí ya está ya el 3-2, los cinco ya metidos acorralados en propio campo. Cuidado, bueno, el cambio de juego la terminaba por bajar, pedían mano el árbitro. Termina por marcarle entonces la jugada ofensiva que no se concreta. Y sí, mano, justamente este conjunto de Wes Santos que perdía justamente la oportunidad de poder sumar más puntos dentro de su partido debut. No le gustaba para nada Arcángel, no, ese grito que terminaba por hacerse bastante popular a través de las diferentes redes sociales. Las tiene ahora el Real Titán. Transporta la bola, intentaba recentrarla de primera con la cabeza, pero iba con mucha fuerza. De momento son 4 segundos con 56, mano. Vamos a añadir entonces a los últimos jugadores. Tenemos fiesta completa, ahora sí, en la arena de la Kings League Santander. Ahora va a ser más complicado, ¿no? Menos espacios. Ahí es donde tiene que empezar a ser muy inteligente los equipos. Sobre todo aprovechar el remate de media distancia, como lo hizo Moisés en el gol del empate de Wes Santos. Sigue transportando el esférico el conjunto de Wes. Parecía que la pelota se escapaba, sin embargo, hace el esfuerzo perfectamente el lateral para buscar el centro. Termina siendo rechazado por parte de la saga defensiva. Propositivo, ¿no? El cuadro que hoy viste totalmente de amarillo. Me encanta que, a pesar de verse por momentos superados, me gusta esa disposición, Manuel. Me gusta esa fiereza que empieza a mostrar poco a poco Hueso de Santos. Sí, sobre todo también con el pelotazo. Otra vez. ¿Se dio cuenta? Sí, señor. Ya empieza a ser un automatismo el tirar el pelotazo, el juego directo, a espaldas de los defensores del equipo de Real Titán. Justamente Osmar, quien ostenta el gafete de capitán, es quien busca esos trazos largos para tratar de desestabilizar la defensa que ha estado bien plantada después de recibir el primer tanto por parte del conjunto de Real Titán. Vamos a esperar un pequeño momento. Parece que por ahí le pasó lo mismo que al cámara. ¿Qué pasaba en esa jugada? Quizás, sí, una sensación es que seguramente de dentro de la cancha. Golpe. Hace un golpecito en la cabeza. Okay. Esperamos, ya va inmediatamente al servicio médico para poder atenderlo. Claramente ya está en buenas manos. Seguramente se ejecutará alguna modificación cuanto antes. Hasta entonces las primeras atenciones para el jugador del conjunto de Real Titán. Y esperemos que sea una situación menor. Aún así, el partido continúa y Real Titán tiene el esférico. Bueno, el cambio de juego donde la tiene Timmy. No es Turner, pero va a querer hacer magia. Intentaba el disparo a larga distancia. Otra vez se quedaba en un intento, Manu. Eso es lo que tiene que aprovechar el equipo de Real Titán, ¿eh? Si le dan espacio, intentar rematar de media distancia. Le está costando demasiado tener el esférico al conjunto de Rosado y Negro. Cuidado, ahí estaban pidiendo una falta. El árbitro juegue, le termina por decir. Y el balón, Sebas, que se va entonces por un costado. Los estamos terminando por leer también a través de la plataforma de Twitch. Ya nos terminaron por poner por ahí una pantallita, mi querido Sebas, así que besos y abrazos a todos los sobrinos que se dieron cita. Para todo el mundo, de verdad que agradecemos la compañía, agradecemos la participación a través de redes sociales. Contentos porque de esto se trata, mi querido Alan, compartir el fútbol. Cualquiera que sea la modalidad de la pelotita, siempre es un gusto poder compartir de buen fútbol. Y ahora el que quiere... ¡Hermoso! ¡Sublime! ¡Una verdadera obra de arte, muchachos! Acaba de colocarse al lado de la Mona Lisa. Encontraba su perfil. Su perfil en el cual se sentía cómodo y la mandaba a guardar, mano. Espectacular el gol. Aquí vemos la reiteración, insisto. El remate de media distancia, eso debe apelar el equipo de Real Titán al tener poca posesión del balón. Y creo que eso es lo que ha definido el que estemos en 8 minutos, prácticamente 2-1, ganándole el conjunto chileno. Pero la verdad, el gol de Edson Trejo es espectacular. ¿Dónde la puso, eh? Una rosquita que ahorita... ¡Oh, gola! ¡Gol! Y luego el festejo, el diablo, loco. ¡Qué manera!
terminar por definir la jugada. Un centro que parecía se escapaba, le encontraba en un penal el movimiento por el aire y con la cabeza la mandaba imposible hacia donde se encontraba el guardameta. Y qué debut, el de Rodrigo Salinas, jugador número 2, había sido presentado a mitad de semana y ahora marca el segundo tanto para Wes Santos. Uy, cuidado por ahí, ya se está comenzando a calentar el partido. Hay que recordar, si ustedes nunca se han terminado por perder, no, el tema del tercer tiempo, todos los programas, los días lunes, mucho que hablar justamente por parte de ambos equipos. Y si la cosa sigue así, me parece que hay contenido, hay rating para el lunes. Intentaba la proyección otra vez el jugador Salinas, camiseta número 29 por parte de Wes Santos. Cortaba la zaga defensiva, el pase que buscaba acomodarlo con el pecho, sin embargo, no alcanzaban las piernas, mucho menos la velocidad para poder llegar a ella. La mantiene el conjunto de Real Titán. Ahora, a tratar de buscar la proyección a la ofensiva. Podría venirse el disparo a larga distancia, pero deciden jugarla tranquila. Saben perfectamente que el partido está bravo. Es un 2-2, estamos llegando ya a 10 minutos de jugarse los primeros 20 de esta primera mitad. Aparecía el disparo que terminaba siendo centro, dado el rechace por parte de la zaga defensiva. Y ahora nos vamos hasta la otra punta porque intentaba bajarla, pero el taco por parte del defensa evitaba que llegase a su receptor. 9 minutos. Epa, allí la falta sobre Edson Trejo. A ver qué determinación toma el central del compromiso. Ahora, le tomó 9 minutos 50 segundos. Va a haber a cartulina amarilla para el número 29. Sí, señor. Para Rodrigo Salinas. El que peca reza empata. Acaba de marcar gol. Y ahora le están sacando la cartulina amarilla al número 29. Y lo va a dejar en inferioridad numérica. Cuervo, me parece que sí lo va a sacar. Sí. Ah, no, lo mantuvo. Ah, no, le sacó la cartulina amarilla. Sí, de una, directamente a la congeladora. 2 minutos, mi querido Manu. Y esta, esta me parece que la van a terminar por apelar. Son 2 minutos de juego, entonces, con un jugador menos Salinas. Esto lo puede aprovechar el conjunto de Germán, el Real Titán, que tiene uno más. Van a intentar poder ampliar el marcador, conseguir el tercer tanto, irse con ventaja para la parte complementaria. Muy bien, intentaba poder desmarcarse todos, absolutamente todos, por parte del conjunto de Wes Santos, tirados en su propia área, esperando que pueda regresar Salinas. Tal aprovechar este momento para Real Titán, ¿no? Que insisto, le tomó casi 9 minutos 50 segundos tener una posesión larga del balón. Había tenido muy poco dominio del esférico y creo que ahora con esta inferioridad numérica del equipo de Wes Santos puede aprovechar algo el conjunto chileno. Vamos a ver si es que lo pueden conseguir. De momento ya se escaparon varios segundos. Quedan 15 el primer minuto para poder sacar de la congeladora al jugador del conjunto de Wes Santos. Ahí lo va a intentar el disparo. Se iba completamente desviado. Y por si ustedes tienen la duda, no, allá en casita no se preocupen. Tenkirisi, decía mi profe de inglés, hermanos. ¿Cómo? Hay redes. Tenkirisi, ¿te gusta mi inglés? Está perfecto. Gracias. Voy a pedirme la visa ahorita inmediatamente. Tenkirisi. No, estuve practicando bastante. Shoot out. ¡Opa! Oh. Ahí te encargo, excuse hermano. Excuse me. Excuse me. Vamos, terminando por reventarla. Gracias también por todos los mensajes de apoyo que hemos estado recibiendo a través de redes sociales y también el tema de el feedback, cómo no. Ahí está apareciendo los chicos de West. Por fin hay presencia para West Santos, ¿ah? Por fin. Ahora sí, ya están los presidentes, cómo no. Desde casita disfrutando el partido y más ahora porque West se encuentra a la ofensiva. West Cole, que avisaba bastante, justamente analizaba parte de los mismos enfrentamientos contra los cuales se iban a terminar por disputar, así que podría estar importante. Ahí está el centro. Bueno, el rechazo por parte de la zaga defensiva. Se va a jugar el 1-1. Bueno, el recargón por parte de Tim. Intentaba escaparse, pero no lo consigue. Ingresa la igualdad numérica al terreno de juego. ¿Qué tal la pachanguita de Huéscol, eh? Perfecta, envidiable, ¿ah? ¿Qué tal la pachanguita? Que nos invite, ¿no? ¿Es más de mate o de chelita como Huéscol? ¿Usted es más de qué? No, está tomando agüita. Ah, es agüita. Sí. Agüita cebada. Es agua de piña, me parece. Es agüita de cebada. Ahí está. Muy bien. Con este calorcito que está haciendo,
27 grados. ¿Cuánto? Estamos 27 grados, 19% la humedad de la capital del país donde se está jugando esta segunda jornada de la Kings League Santander. ¡Ay, ay, 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 ay! Iba con una fuerza un poco dudosa. El árbitro dice, balón, va a ser pelota entonces para Real Titán. Está jugando con fuego Salinas, ¿eh? Salinas acaba de recibir cartulina amarilla, sí. Regresó al terreno de juego, comete esta falta. Y ahí es lo que le pide justamente Tini, el número 13. Le dice, tranquilo, papá. Tranquilo, hermano. Tranquilo, sí. El que tenga miedo a morir, que no nazca, decían por allá en el noroeste del país. Y cuidado, que viene el disparo. El portero simplemente que la ve pasar. 13 minutos con 20 de juego. El partido está sabroso, muchachos. 2-2 el Real Titán y el conjunto de Wes Santos dándolo todo para tratar de poder sacar una victoria en esta segunda jornada de la Kings League Santander. La jugada que parecía prefabricada, pero sí va muy desviada. Y a partir del minuto 10 empezó a igualar las cargas el equipo de Real Titán. Es un equipo que ya adelanta un poco más las líneas, presiona alto. Un equipo que empieza a tener mayor dominio del esférico y es obligado a que Wes Santos tenga que retroceder un poco y a estar mucho más disciplinado con el esquema defensivo. Y dado con la presión que hacía muy constante el conjunto de Real Titán en los tres cuartos de cancha, la ofensiva. Estaban buscando por ahí el error por parte de Moisés Dabá, pero es un portero que ha terminado por funcionar. Mucha seguridad, justamente parte del resultado que conseguía este conjunto de Wes Santos era gracias a este guardameta. La tiene Osmar, el capitán, que muy bien alcanza a transportar el esférico. Salinas, que le caen dos, hace muy bien la pared. Pues esta puede ser importante. No lo toca en el área, no vaya a ser la de malas. Y ahora puede venirse la contra. La tiene el Real Titán. Llega y muy bien pelea, aprieta, muerde fuerte fierro para recuperar el esférico y mantenerlo entonces en la propiedad del conjunto de Wes Santos. Otra vez el capitán. El capitán para Salinas. Salinas que intenta otra vez el cambio de juego. Se quedaba corto. Fierro va y la pelea como si fuera la última pelota del partido. Y esta tendencia por parte de la posición para Wes Santos que no cambia. Recuerde que el día de mañana tendremos entonces el tercer tiempo a partir de las 4:30 del centro. Uf. Para que se conecte absolutamente de todas las reacciones que dejó esta segunda jornada de la Kings League Santander. Es una cita, mano. No nos dejen colgados. Como mi cita el 14 de febrero. Nos vamos 15 minutos con 20 de juego. El partido ha estado bastante parejo. No aprovechaba el conjunto del Real Titán justamente esa amonestación. Mano, eran 2 minutos que tenían un hombre de más y ahora toca remar un poco contracorriente porque Wes Santos cuando toma el esférico es peligroso. Aún así, sabe el conjunto del Real Titán que tiene opciones de sobra a la ofensiva para tratar de irse con la ventaja antes de la parte complementaria. Intentaba el pase a profundidad y ahora sí nos vamos de esquina a esquina. No, la pelota simplemente pasándose de un lugar a otro. No, cambió completamente la tendencia. Ahora es Real Titán el equipo que maneja el balón. Fran Hernández es el hombre de la brújula, ¿no? El director de la orquesta en el terreno de juego. Sebas, ¿está Stalgi con Garmendia? Sí, vamos a tener, por supuesto, sorpresitas. Va a tener la mano santa para levantar a todo el público y, por supuesto, lanzar el dado de hoy. Ahí está entonces. No se lo pueden perder. Mantiene el esférico Real Titán. ¡Epa! Intentaba Tini. ¡Epa! Piden mano. El árbitro. Penal, mano. En ese pase que buscaba el espacio, encontraba la mano del defensivo. La van a revisar. No. A ver, es clarísimo cómo extiende el brazo Salinas. ¿Qué tardecita de Salinas, eh? ¿Qué tardecita de Salinas? Terminó extendiendo el brazo, ocupando mayor volumen de su cuerpo. Y es clarísimo el penal a favor del equipo de Real Titán. ¡Clarísimo! Tú ya tienes. Retírate de aquí. Pues penalti entonces para el conjunto de Real Titán. Sebas, mucha tensión de momento aquí en el estadio. Yo estoy tenso, a mí se me quiebra la voz, al público también. Prácticamente están esperando sacar el celular y ver cómo se ejecuta esta pena máxima con la que romperíamos el empate en el marcador. Fran Hernández entonces, el jugador 12 a tirar. Un muy, muy conocido Fran Hernández. Fran Hernández en contra de Moisés Dabá. ¿Quién va a terminar por llevarse la gloria en esta misma
pena máxima. 2-2 el marcador. Minuto 16:23. Las emociones que se deben de sentir desde ese manchón penal debe de ser una auténtica locura. Va Fran Hernández. Pita el árbitro entonces. Hernández en contra de Dabá, 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 Dabá. ¡Gol! ¡De Real Titana! Aparece Fran Hernández. Hace cátedra de su calidad y pone el 3-2 a favor del conjunto de Germán. Le pega un penal, ¿no? Con ímpetu, sin pensarlo mucho. El guardameta Moisés, que evidentemente tenía que ir a buscar, adivinar el lado, ¿no? Y termina por elegir el lado incorrecto y se pone 3-2 el marcador. Titán, de empezar perdiéndolo, bueno, ya le está dando la vuelta al compromiso. Justamente, ahora es el conjunto de Wes Santos quien está obligado a tratar de buscar el tanto. Empate el marcador, son 16:50. Recordar que al minuto 18 terminamos por lanzar el dado y absolutamente todo puede pasar en esta Kings League América. Santander la tiene. ¿Te asusta el dado? ¿Por qué, hermano? Nunca. Todo va a estar bien, Manuel. Nunca jugaste al Monopoly. Sí, pero me pone nervioso el dado. No, ya está viejito, perdónalo. Bueno, también. Está viejito. Me parece que todos los que estamos acá ya deberíamos de estar... terminar por irnos a checar, hermano. Claro que sí. Pero cierto es que ya están por allá justamente preparando el dado. Son 35 segundos, entonces, para que el árbitro central se lleve el silbato a la boca. Vamos a ver si es que alguno de los equipos puede buscar alguna última jugada. El balón que se escapa directamente por la línea de banda. Es Wes Santos quien busca el descuento. Bien como alcanza a salir Omar Lascani para evitar el peligro cuando ya se iban saboreando el esférico que venía cayendo justamente al perfil que más le gusta para el lateral del conjunto de Wes Santos. Últimos 5 segundos, pueden intentar un disparo a larga distancia, es un centro, la cabeza que se va directamente hacia un costado. Nos vamos al giro del dado. Sí, vamos con el dado, va Stanley, a ver. Mano santa. ¡Ay! Me gusta el 2-2. Pero el arquero no puede salir del área, ¿eh? Así de claro es. Exactamente, así de claro es entonces. Y aquí es donde, Alan, aquí es donde tiene que entender, por ejemplo, un equipo como Wes Santos, que está con el contexto adverso del marcador, de sacarle provecho, porque es donde hay espacios, donde tienes que tener 2 minutos. A ver, entre más jugadores, menos espacio. Claro. Creo que eso lo ha entendido muy bien el equipo de Real Titán, que le cayó de perlas el haber tantos jugadores dentro del terreno de juego, ¿no? Ahora es donde tiene que ser muy inteligente el técnico Alexandre Álvarez para poner los más rápidos, los de ida y vuelta, y de pronto, ¿por qué no en estos últimos 2 minutos emparejar o irse al descanso con superioridad? Más razón no podrías tener, justamente estábamos viendo en pantalla, ¿no?, la plática previa a estos últimos 2 minutos. ¿Quién se siente todavía con ganas? ¿A quién se siente con potencia en las piernas para tratar de buscar justamente los enfrentamientos individuales que suelen resolverse en muchas ocasiones por el tema del sprint? ¿Qué tanto puedes explotar de 0 a 100 la velocidad para tratar de alejar probablemente a esos mismos? Cuestión de detalles. Exactamente. Nos vamos. Entonces, el semáforo que ya está terminando por iluminarse. Arrancamos entonces, últimos 2 minutos, pero... Salió antes. No. Jornada 2. No me importa que sea jornada 2. No te enojes, Eva. No me toques. Tranquilo todos. Y va Timmy en la posesión del equipo de Real Titán. Dale. Vámonos. Entonces, el esférico, el cambio justamente que se hacía por el portero, la tiene Timmy. Ahora buscando justamente este 2-1. Es bueno el pase. ¡Timmy! ¡Gol! ¡De Real Titana! Continúa ampliando el marcador, Manu. Y ahora es Wes Santos quien tiene la oportunidad a la ofensiva.
Se escaparon ya 33 segundos. El disparo que se iba por un costado. Lo que decía, tenía que sacarle provecho a los espacios. Y eso es lo que no está haciendo Wes Santos y lo que sí está haciendo Real Titán. Y termina por incrementar la ventaja. Cambio en el equipo de Wes Santos. Sale el número 10, Alfredo Fierro. Y entra otro jugador, número 7, William Rojas. Aprovechan bastante bien el tema de los cambios, teniendo a los dos jugadores con más sinergia. Y ahora la tiene Timmy. Cuidado, que este donde pone el ojo, pone la pelota. Es complicado, no le van a cerrar el espacio. ¡Tomó! Saca una pierna milagrosa, hermano. Lo de Moisés ahí, cómo termina con esa extremidad sacando ese balón al saque de banda. Le salvó la vida nuevamente a Wes Santos. Quedan 40 segundos aproximadamente de esta primera parte del enfrentamiento de Real Titán en contra de Wes Santos. FC la tiene Wes Santos. Va a intentar marcar uno más y acortar por el tema de la ventaja. Esta puede ser... ¡Atribuela! ¡Gol! Y luego el bailecito, míralo. ¡Qué forma! Le dejó la cadera completamente en el piso al guardameta. Sí, 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 que lo vayan a operar, ¿eh? Lo dejó enterrado. Recurso de parte de Willy Rojas y el bailecito para el 4-3. Se acerca Wes Santos. 6 segundos quedan entonces de esta primera mitad de un partido que me parece que tiene todas las señales para explotar en la parte complementaria. Un 4-3 en estos primeros 20 minutos de juego. El árbitro que pide que por favor coloquen el esférico en el punto central del campo para poder reanudar el enfrentamiento. Bueno, ahí está. Ahí está, ahora sí. La tiene y conduce el conjunto de Real Titán. La tiene Timmy. De Timmy apoyándose otra vez, haciendo la misma. El disparo y adentro. ¡Gol! ¡De Titán! ¡Qué experiencia, qué calidad, qué deleite ver a Fran Hernández! Qué categoría lo de Fran Hernández, ¿no? Sangre fría, siempre en el mano a mano y pone el 5-3. Ahora Wes Santos al ataque. Ahora Wes Santos que busca justamente... Manotazo salvador ahí, ¿eh? Parecía que se colaba la pelota que iba buscando justamente la esquina inferior izquierda por parte del guardameta. Se queda simplemente en eso, en un intento. Va a ser córner para el conjunto de Wes Santos, que se encuentra 2 tantos por debajo. Vamos a ver si es que puede terminar por irse con un 5-4 al complemento. Viene el disparo. Mejor el cierre por parte de la saga defensiva. Se acaban los primeros 20 minutos. Se va 5-3. Real Titán se va con ventaja al descanso. Ha sido un partido espectacular, de muchos goles. Minutos. Bueno, y vamos a conectarnos entonces con los presidentes. Parcero Huescol, ¿me escuchas? ¿Cómo lo has vivido, hermano? ¿Cómo lo has vivido? A ver, sácalas. No se escucha. Desmute. Lo entendí todo, Yo la Bueno, Germán, Germandia, ¿cómo estás, hermano? ¿Estás con Justin? Acá todo bien, ¿me escuchan? Tú siempre con buenos invitados, ¿eh? ¿Estás con Justin? Acá todo bien, ¿me escuchan? Muy buen invitado, muy bonita. Se la está viviendo. ¿Cómo la está? Estoy viviendo, estoy aprendiendo. Muy buen invitado, muy bonita. Se la está viviendo. Aprendiendo, la estamos viviendo. Hemos gritado todos los goles. Germán, primer segundo enfrentamiento por parte de tu equipo. Se van con ventaja justamente al descanso. Cuéntame cuáles son las sensaciones para esta segunda mitad. Hasta ahora creo que está bien parejo el partido. Empezamos muy parejo. Creo que al principio literal metíamos un gol, nos metían uno de vuelta. Así que hasta ahora... Sí, me he estado acá sintiendo el corazón. Suben y bajan las emociones. Estamos viviéndola como loco acá. Wes Cole, ¿cuántas chelitas te has bajado del estrés, hermano? Como loco acá. Cinco, que nos invite, por favor, está haciendo un calor acá. Ay, mamita. Que nos manden un par de chelitas, ¿no? Sí, que comparta para la banda, ¿cómo no? Comparta para la banda. Sí, que comparta para la banda. En cambio, Germán está tomando tecito.
Ah, tecito. Bueno, tú crees que es tecito, ¿eh? Es tecito. Es tecito. Ah, claro. No, mira, huele a tecito, huele a tecito. ¡Tequila, tequila! ¡Tequila! Ya decía yo que había muecas medio extrañas. Por ahí hace falta limoncito, se va. Tecito con magia para Germán. ¿Ah? Tecito con alegría. Eso, muy bien. Bueno, algo bueno le dejó México a Germán, ¿ah? Eso sí. Se sabe. Duró una semana y se trajo unas buenas botellitas para Chile. Sí. Mandó al demonio el pisco, ¿no? Dijo, mejor hoy es de tequila. Wes, la última. ¿Me escuchas, Wes? La última. ¿Qué mejorar para la parte complementaria, eh? ¿Qué mejorar para la parte complementaria, eh? ¿Cómo se dice? ¿Qué mejorar para la parte complementaria? Es de pocas palabras, mi querido Huesco, ¿no? Pocas palabras. Se la están pasando bien. Se la están pasando muy bien. Me parece que ese es el sentimiento de vivirla, ¿sabes? Cada quien, como lo disfrute, como mejor termine por pasarla, porque esto de la Kings League Santander es una fiesta, muchachos. Pero por supuesto. Estamos listos para la parte complementaria. Cronómetro en 10 segundos y en el relato del segundo tiempo, Real Titán frente a Wes Santos, Felipe Sebastián Muñoz. Muchas gracias, mi querido Manuel Barrero, así soy yo. Dale, cuenta regresiva y que rodeen los otros 20 minutos, señoras y señores, que sí, es el segundo partido, tanto para Real Titán como para Wes Santos. Por ahora, 5-3 lo gana la plantilla de Germán Garmendia. A recoger la pelota rápidamente, Omar Lascari le pone calma, le pone pausa. Vamos a ver cuál es la fórmula para este segundo tiempo. Mi querido Manuel, lo cierto es que el marcador le dará a Real Titán cierta calma. Muy bien, y ya sabes, 4:30 de la tarde mañana, el programa de tercer tiempo para que veamos absolutamente todo lo que dejó esta jornada 2, Sebas. Y un equipo de Real Titán que terminó mejor que Wes Santos. Veremos si eso se ve en el inicio de esta segunda parte. Sí, señor. Así que todos invitados para que este lunes disfrutemos del análisis, del resumen, de la polémica, del arbitraje y, por supuesto, de las sanciones que tendremos para la tercera fecha. Que ojo, Manuel, ojo, Alan, corran por su entrada. Sí. Este lunes corran por su entrada. Cuando va Real Titán, lleva la pelota para interceder dentro del trabajo defensivo. Cristian Chaparro intentaba meterse al área. Sin embargo, solamente queda el susto para Moisés Dava. Primer intento ahí. Tenía poco ángulo de remate. Y ahora necesitará responder el equipo de Wes Santos. Tendrá que ser así, ¿eh? Tendrá que ser de otra manera. El marcador podría ser mucho más amplio para Real Titán. Y con esto, por supuesto, empezar a crear ya otros tres puntitos. Una segunda alegría para la plantilla de Germán Garmendia. Hola, soy Germán. La pelota le pertenece a Martín Rodríguez, va el capitán. Trata de combinar por la misma zona. La pelota termina yéndose. Sí, señor, será movimiento lateral para la escuadra que por ahora lo gana 5-3. Ahora se está jugando todo en terreno de Wes Santos. El equipo de Real Titán hace una presión, empieza a acorralar al equipo de amarillo. A ver cómo se recupera la pelotita inmediatamente con Santiago Martínez. A partir de ahora, el juego de Edson Trejo con una anotación en este partido. Intentaba Wes Santos, aquí me pareció a mano. Ya iré contigo, mi Alan Q, porque la gente, la pandilla, el público está rompiendo redes sociales. Justamente en el chat de la transmisión de Twitch, ahí estamos viendo Euforia F, Alex, Bete, Josemio, terminando también por hacer pues pequeñas... No, ¿cómo decirlo? No voy a llamarlo discusiones. Un debate amistoso. ¿Puedo decirle? Por el tema... ¿Cómo? Por el tema... ¿Le puedo pedir un favor? Claro. Mándale un abrazo a todos ellos. Claro que sí. Un abrazo, un besote enorme. Que se lo pongan donde quieran, ¿cómo no? No, tampoco. Mucha confianza. No, pero no van a creer ahí. Entonces, mejor con calma, mi vida. Hay un debate muy fuerte. ¿Cuál es el debate? ¿Cuál es el debate? El tema del pisco, ¿no? Que si dónde... ¡No! Ya empezamos. El pisco es mundial. Al rato nos vamos con el aguacate, hermano. El pisco es mundial. Por favor, cuando intentará Wes Santos. Pero atrás se recoge Omar Lascari. Mira, mientras sea compartido, da igual de quién le pertenezca. Claro, claro. Mientras se comparta. Si no lo compartas, ya hay un tema mucho más serio. Pienses, ¿eh? Sí, siempre. Siempre hay que compartir. Siempre viene bien un poquito de pisco, ¿ah? ¡Epa! Sí, cómo no. Y si no, aguardiente. Eso. Cómo no. El super pisco, dicen por acá. Y si no, un fernetcito. ¡Cómo no! Bien.
Un tequilita, ¿cómo no? Claro. Bueno. Pisquito Sour, ¿cómo no? No. Vamos, porque atrás ya juega Omar Láscari. Se toma todo el tiempo del mundo. ¿Va a poner la pelota en juego o no? Yo quiero ver espectáculo. Sí, señor, intenta Real Titán. Mira cómo lleva la pelota ahora. Santiago Martínez. Santiago, Santiago, Santiago. Santiago recoge sin problemas. Moisés Dava, que ya nos regaló un super hiper recontra archer y golazo, Manuel. Sí, pero ahí se equivocó. ¿Quién se equivocó? Santiago Martínez se equivoca. No se equivoca. Se equivoca. Lo hace bien. No, porque Edson Trejo estaba acá solito. Es verdad. Toma la decisión de rematar cuando tenía la marca de dos defensores de Wes Santos y se desperdició la oportunidad de haber generado una oportunidad de peligro sobre el arco entonces del equipo de Wes Cole y Arcángel. Acá la recuperación por parte de Real Titán. Martín Tintín Rodríguez combina. Martín Rodríguez fue por la pelota finalmente. Termina por dejar descuidada la última zona de la cancha. Largo el servicio por parte de Moisés. ¡Daba! Habrá falta y habrá tiro libre, Manuel. Tengo la sensación que la oportunidad para cantar el cuarto del partido para Wes Santos se puede dar a partir de esta tarjeta amarilla. No tarde, Edson Trejo. Llegó tarde Edson Trejo, cartulina amarilla, va a quedar en inferioridad numérica el equipo de Real Titán durante dos minutos de partido y eso tiene que sí o sí aprovecharlo Wes Santos porque anda en un presente muy complejo del compromiso. ¿Lo canto o no lo canto, Manuel? ¿Qué quiere cantar? El cuarto gol de Wes Santos. ¿Pero cómo quiere cantar? No lo sé. Depende de lo que salga, porque esto yo no lo pienso mucho. Acuérdese que Arcángel lo está viendo. ¿En serio? Ah. ¿Podría compartir alguna cancioncita? Bueno. A ver, Alfredo Fierro Quero, el zurdazo. Finalmente hace la defensa, la pelota todavía con vida. El balón termina pegando la defensa y el remate y está en la línea. El peligro que se mantiene, viene el zapatazo. Esto ya no cuenta, esto ya no vale. Increíble. ¿Pero por qué lo detiene, árbitro? Increíble, increíble lo que sucedió en esta jornada. Tuvo hasta dos posibilidades de rematar y sobre la línea salvó allí como un superhéroe. Martín Rodríguez. Sí, señor. Dejándolo todo el capitán. Maravilloso. Bueno, el silbatazo fue atento de parte de Joaquín Catalán, árbitro central del compromiso. Mi querido Alan, ¿cómo está la red social? Uy, no te quiero contar por ahí después de esa falta. Algunos pidiendo una tarjeta de otro color. Algunos más defendiendo y diciendo, juegue, hermano. Ok, aquí la oportunidad para Real Titán. A sentarse todo el mundo, que solamente fue un aviso. Qué cerca pasó esa pelotita que ya intentaba de alguna manera. Christopher Pedraza quería ya el segundo para sonar en el partido. Yo solamente quiero, te pido un favor. Sí, sí, el que quieras. Que nos compartan desde dónde escriben, desde dónde disfrutan la Kings League Santander. Claro. Ciudad y país, ¿te parece? Me parece perfecto por acá, los vamos a estar leyendo. Por favor, desde el CTK. Me das todo un reporte detallado, ¿ah? Claro que sí, mi capitán. El intento, ya le quedan algunos segunditos para tener otra vez plantel completo en la cancha, Manuel. No terminó aprovechándolo el equipo de Wes Santos. Allí la de Chaparro en la previa fue buenísima, ¿eh? Hubo pasividad en la defensa del equipo de Wes Santos y el remate pasa cerca. Acá otra vez Real Titán. El remate termina siendo muy desviado, se cantaba el sexto del partido. ¿Y qué pasa con Germán? Germán desató la fiesta, Manuel. Germán está más feliz. Wes Cole un poco más preocupado, mucho más intenso, pero bueno, los dos presentes de los dos presidentes. Fran Hernández. Y va Fran Hernández. Mira que se carga la 10. Quiere decir que es bueno, ¿ah? Es bueno. Fran Hernández es muy bueno. Ya me imagino yo, Garmendia, ¿cuánto le está pagando a Fran Hernández? Una millonada, me cuenta. Una millonada. Una millonada con muchos privilegios. Me dice que ya tiene casa en Acapulco aquí, Fran. Ah, caray, bueno. Sí, señores. Fran Hernández, mi amigo de toda la vida. ¿Qué hablan ahí? ¿Ah? De toda la vida, mi amigo Fran Hernández, ya con dos goles el día de hoy. Intenta Wes Santos. El balón solamente se pasó. Intentaba Rodrigo Salinas, quien ya también nos regaló su gol en la presentación, un partido que seguramente no olvidará jamás. Sí, porque Salinas está debutando, marca gol, lo expulsan, comete el penal, le ha pasado de todo, ha pasado por todos los estados. Tiene historia que contar, tiene historia que contar, sin lugar a dudas. Todos los estados anímicos, Salinas en su debut con el equipo de Wes Santos. Acercándonos ya a los 30 minutos, qué lindo el público, cómo hizo una entrada formidable en la Kings League Arena, Felipe Sebastián Muñoz. No, no se llama así, pero yo creo que se llama así, Manuel. Ah, bueno, tendrás que bajarte una buena lana, ¿eh? No importa. Tendré. Y un buen billete, diría. ¿De dónde? Rascar. ¡Epa! Intenta Wes Santos para recortar distancia.
No lo canto porque William Rojas ya había hecho lo más complicado, entró al área, pero el remate se va por un costado que cerquita y lo sufre. Lo sufre Huescoli y compañía. Sí, la verdad es que hizo lo más difícil, ¿no? La bicicleta se deshizo del defensor y en el mano a mano. Muy buena jugada. Matar mal. Pero muy buena jugada por parte de Willy Rojas. Queríamos ver otra vez bailar a Willy Rojas, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Perfecta la entrada. Ya nos preparamos para el tercer partido del día, mi querido Alan. Nos preparamos ya porque la jornada apenas comienza. Justamente el tercer partido que está a nada de comenzar. Después de este tendremos la cita Olimpo en contra de Persas FC. Perfecto, la invitación ya quedó puesta. Como también la invitación para que de aquí vayamos y me compres mi camiseta. No sé si la tarjeta de crédito vaya a pasar, hermano, pero si pasa, con muchísimo gusto, claro que sí. A mí me dijeron que tú fuiste esta semana a sacar un nuevo crédito de Santander, así que sí debes tener. ¡Ah, caray! Ahorita te platico. ¡Ah, caray! ¡Ah, bueno! Acá el intento salir por parte de Real Titán, Rodrigo Salinas, Rodo Salinas. La pelota entonces para que pruebe. ¡Que pruebe! Willy Rojas perdió la pelota y ahora Real Titán. Te canto el sexto, Fran Hernández, Fran Hernández, Fran Hernández y la pausa. ¡Fran Hernández! ¡Y monumental Moisés Saba, señoras y señores! Acaba de privarnos el sexto para Real Titán. Todo arranca de la mala entrega por parte de Rojas, ¿no? Lo gana en velocidad Chichaparro, se la entrega a Fran Hernández. Se da tiempo y espacio, el remate de abajo daba espectacular para mandar el balón al tiro de esquina. A ver cómo termina esta jugada, viene el zapatazo. Moisés Etaba, otro guante salvador porque Chimi intentaba colocar el sexto en el marcador. A veces salva, ¿eh? Una de las grandes figuras en este equipo, más allá de la derrota, sin duda alguna es el guardameta Moisés Daba, que ya marcó gol y está salvando de varias al conjunto de West Santos. Sí, señor, ya toda la vuelta intenta Christopher Pedraza. Ya intentaba llevarse el balón. ¿Será entonces movimiento para Real Titán? No, será para West Santos. Intervino de forma correcta Juan Martínez. Juan de el balón termina siendo perdido. Recuperación inmediata por parte de Omar Lascari. Y todo vuelve a la calma para Real Titán. Casi 30, mi querido Alan. Y me imagino que las redes sociales están explotando en este momento. Justamente muchas pláticas, ¿no? Referente a las decisiones. El día de mañana en tercer tiempo. Sí. Va a haber bastante que contarse. Cada jugada se va a terminar por revisar porque por ahí las tarjetas, algunos no los tienen contentos. Sí, sobre todo los presidentes quisquillosos. No voy a decir nombres, pero sí, claramente que hay presidentes que no. Así que ya nos preparamos para el siguiente encuentro. Olimpo United frente a Persas. A continuación, Ramiza frente al Peluche Caligari. Es parte de esta cartelera. Segunda cartelera, Manuel. ¿Estás contento, Manuel? Estoy pasando muy bien, ¿eh? ¿De verdad? Estoy pasando muy bien. Me falta el tequila, pero la estoy pasando muy bien. No. Tú no pides nada, oye. Bueno, lo que pasa es que veo a Garmendia y veo a mi Huesco y empiezo yo a sentir sed. A tener sed. A tener sed. Sed de la mala. Sí, te caché. Sed de la buena. No es de la mala. Acá la oportunidad para Real Titán. Será. ¡Ah! ¡Jimmy! Bueno, la recuperación será por parte de West Santos. Y ya nos vamos del otro lado. A ver cómo se crea. El balón le pertenece a Felipito Jiménez. La apertura para que vaya de nuevo a cuenta José Miramontes. Levantó la mirada. Va a sacar la zurda. Levantó el balón. Finalmente el corte defensivo. Ya nos vamos del otro lado. Donde aparece Andrés Guzmán. Le pone pausa. Que no. Andresito Guzmán. Tuvo que aparecer rápidamente Osmar Mares. Parecieron que habrá tiro de esquina para Real Titán. ¿Sabes qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando, Manuel? Está pasando que no hay finura en ese último... cuarto de cancha, si se quiere, bueno, el último tercio del campo, ¿no? Porque están elaborando tanto West Santos como el equipo de Real Titán de buena manera, pero hay una mala toma de decisiones sobre el final de parte de los jugadores. Yo quiero ya conocer las cartas Spotify. Que la saquen. Fran Hernández. La apertura va entonces para crear peligro de nuevo cuenta. Cristian Chaparro. El balón termina siendo rebotado. El balón le pertenece ahora a Edson Trejo. ¿Será que con el segundo personal? A ver, el remate y le pegó como Manuel Barrera Vaquero. Mi crecicito Chaparro no le pegó nada bien. Le pegó como yo, exactamente. Le pegó como tú. Le pegó yo como yo, como un amateur. La verdad, lo siento mucho, pero le pegó como yo. Sí. Mordido. Muy fácil para Moisés Dado. West Santos recorta la distancia. El balón termina perdiéndose por Avenida Periférico, mi querido Manuel. Equipo de Real Titán es un equipo equilibrado, ¿sabes? Es un equipo que ataca con varios hombres. Y defiende también con varios hombres. Por eso le ha costado mucho a West Santos poder tener una opción clara de peligro allí sobre el arco de Omar Lascari. Bueno, un saludo muy particular a Denver, Colorado. ¡Uy!
Un fuerte abrazo a Denver, Colorado. Tenasquear, ¿eh? Perfecto. Un gran abrazo para Ignacio González, que ya se reportó con nosotros. El intento será de Wes Santos. Y la gente de Colombia, si participa, yo quiero ver que participe, Manuel. ¡Epa! La pelota va a quedar solita dentro del área. ¡Qué barrida! Una nueva oportunidad. Tira entonces el capitán Martín Rodríguez. Se enreda ligeramente la pelota. Le pone calma. Mi vida con calma. Hacia atrás entonces y todo vuelve a comenzar. ¡Epa! Ya tenemos advertencia. Tenemos arma secreta a punto de salir por parte de Wes Santos. FC, algo está por venir, Manuel Vicente. Sí, señor. Esperemos a que termine la jugada. Ya han puesto el arma secreta los, los dos equipos han puesto, han espichado el botón del arma secreta. Se viene lo mejor entonces, señoras y señores, para que no te pierdas un solo momento de este partido. Intentará Real Titán. Real Titán, que en el sexto el balón queda perdido. Intentaba recuperar Andresito Guzmán. Otra pelota y mira cómo va. Fue el remate de Chutrejo, abierto solamente. Tenemos entonces arma secreta, Manuel. Estoy nervioso, Manolo, estoy nervioso. Yo también estoy nervioso, ¿eh? Yo también estoy muy, pero muy nervioso. Ha sido un segundo tiempo mucho más equilibrado, insisto. Ha faltado la finura sobre el final, pero es un equipo que, el equipo de Real Titán es un equipo que ha manejado los hilos del juego. Y a partir de ahí veremos qué sucede. Bueno, shootout, papá. Shootout. Ah, perdón, shootout. ¿Cómo es? Shootout. Sí, bueno, ¿no? ¿No es shootout? No sé, amigo, a mí. Shootout. Fue mal en la entrevista, Gravisa, justamente. ¿Ah, sí? Sí, sí. Ah, bueno, no, bueno. No confío. ¿Y del otro lado? ¿Qué salió del otro lado? Aquí en el equipo de Real Titán. ¡Comodí! Si tuviera la carta comodín, ¿cuál escoge? Siempre compartir contigo de ahora en adelante. Van a robarla, esta me linda parece. Aventura. El penal sería, obviamente. Van a robarla. A ver qué nos informan desde cancha. Va entonces el shootout y el comodín le puede traer. Bueno. A ver, a ver, a ver. ¿Qué dice Paul Font? Le ha salido todo bien a Real Titán en este partido. Sí. Tiene el contexto en a favor. Además, cuenta con la suerte de que le salga la carta del comodín. Así que no va a robar mi forma. Señores, ¿no? Señores, vamos allá adentro. Vamos adentro. Adentro, dice el central. No va a robar mi forma, ¿no? Sí, ahí van, calma, no me echan. Pásenle, muchachos, pasen, muchachos. Pasen, pasen, pasen. Bueno, las palabras entonces del equipo de Real Titán. El shootout. El shootout. En la previa de estas armas secretas. Primero el shootout entonces. El shootout primero. Primero el shootout. Me informan que será primero el shootout. Claro, porque Wes Santos activó primero el arma secreta. Sí, señor. Sí, señor. No, va Diego Martínez. Y es penal. El jugador número 11, Dieguito Martínez. Me pone nervioso Martínez. Osmar. Ya está la advertencia. Ojo, que ya corre el tiempo de preparaciones. Nos preparamos entonces. Cuenta regresiva. Será entonces para Wes Santos. A ver si se coloca el cuarto. Esto es falta. Esto es falta. ¿Dónde está el VAR? Esto es falta. ¿Dónde está el VAR? Esto es falta, Manuel. Alan, esto es falta. No lo sé. Esto es falta aquí. En Groenlandia, en Tailandia, en todos lados. Esto es falta, Manuel. No, creo que no. Creo que ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Que se va. No me toquen. Esto es falta. Ya estamos grandes. No, yo me voy. No, yo me voy. Con permiso. Muchas gracias. Pásenlo lindo, pásenlo bien. Yo ya me voy. Esto es penal. Esto es falta. No. ¿Sabe qué falta? Bar. ¿Qué bar? ¿Qué va, árbitro? Allá van. Allá van a verla, claro. Árbitro, claro que sí. Joaquín Catalán, esto es falta del tamaño de la Kings League Arena, por favor. Ahí está el VAR. A ver. Ok, no, regresa. Antes. Justamente con el guante, toca el balón y después se estrella el jugador. Es falta. En la punta cuando toca el balón. Es falta. No lo sé. Ahí. Es falta. El portero toca el balón y no hay. El portero toca el balón, sí. ¡No! Vamos acá. El balón previo, A mí me parece que no lo toca, Me parece que no. Inicialmente pensé que no era falta. A mí ya me dijeron. Inicialmente pensé que no era falta y veo el VAR y para mí, para mí sí hay falta. Roberto, por favor, ¿cómo no es falta? Papi, retírate de aquí, vamos a ver. Se ríe, Garmendi, a ver. Germán, no te rías. Bueno, sí ríete. Yo estoy mega. No, yo estoy con Wes Santos.
Manuel, yo estoy con Wes Santos. No se lo puede creer, Wes, con el, la realidad, la competencia. En la primera imagen había visto que le había sacado bien las caras. Veo el VAR y me parece absolutamente, ojo. ¡Fran Hernández! ¡Gol! ¡Real Titán, señoras y señores! Perdona, no falla, Fran Hernández, ya el tercero ya del partido. Cuando va Wes Santos, mira que quiere recortar distancia, ya está dentro del área, busca a Juan Celada, toda la vuelta, mejor hacia atrás el Real Titán, quiere ya colocar uno más a la cuenta, será el séptimo, no señor. Muy bien, Seba, 6-3, esto parece estar dicho, es un equipo que ha aprovechado las facultades, las armas secretas, los contextos del partido, y del otro un equipo que no lo aprovecha, más allá de si fue o no fue falta. Lo claro es que Diego Martínez no terminó siendo efectivo en ese shootout. Fue falta. Y no sabes, mi querido Alan, cómo se va a prender el tercer tiempo. Efectivamente, el día de mañana tenemos una cita en tercer tiempo donde todas estas jugadas que están bastante, bastante apretadas, polémicas, se van a terminar por discutir con los presidentes de esta Kings League Santander. No, es allá. A ver qué pasa, qué pasa. Ustedes allá atrás. Ahí lo habla el capitán. La regla, no puedes pitar cuando mi equipo está allá. No puedes pitar. Uno. Dos. Venga, se prende, se prende. Martín Rodríguez. Uy. Aquí, Frank, si eres tan amable aquí. Pero pitan ellos. La conversación es de Frank Hernández. Se adelantan a las tres, le pongo amarilla, Bueno, que si se adelanta a los tres, le pone amarilla, sí, el central. ¿Le voy a cantar, Manuel? Dijo Papito, suave. Sí, señor, lo va a cantar. Dale, perfecto, Rodrigo Salinas quiere colocar el cuarto. El cuarto del compromiso para Wes Santos. 37 minutos del partido, viene el zapatazo. ¡Oh! Osmar Láscari en el fondo sacó unos guantes de acero. Porque intentaba de nuevo cuenta Wes Santos. Mira esta pelotita. ¡Epa! Finalmente la... ¡Epa! Lo impactó, Manuel. Lo impactó. Le sacó una herida. Le sacó casi el ojo, Manuel. Bueno, ahí se queja el capitán Martín Rodríguez Cani. Se le salió el ojo, Manuel. Tranquilo, tranquilo. Se le salió el ojo. Tranquilo. Se le salió el ojo, Manuel. Así es, muchachos. Si miren ustedes, qué jugadón, señores. Aquí nada está escrito. Porque cuando crees que todo está hecho, triqui-trácatela. Se vienen jugadas como esta que sorprenden a todos. Y para disfrutarlas, nada mejor que Triqui-Tracks Marinela, patrocinador oficial del América's Kings League Santander. También terminar por mencionarles que el día de mañana tenemos tercer tiempo para que no se pierdan absolutamente de nada todo lo que se vivió en el partido dentro y fuera de la cancha. Junto con los presidentes que ahora con este resultado y como se han dado las cartas y los penales, no sé si quiera presentarme mañana. Ah, caray. Yo sí. A mí me gusta el picante. A mí también, ¿sabe? Yo voy a estar presente. Sí, yo también. ¿Vamos o qué? ¡Vamos! Cuenta regresiva, la pelota quedó. Omar Láscari, señoras y señores, empieza a competir por el MVP del partido. Una extraordinaria intervención cuando ya llegamos a los 38. Recta final del partido, que nadie, que absolutamente nadie, nadie se mueva. Ni de la Kings League Arena, ni tampoco de su casa. ¿Qué es lo lindo? ¿Qué es lo lindo? Que nos vamos con el gol doble en los últimos dos minutos, insisto. Tiene que aprovecharlo Wes Santos. A Diego Martínez. ¿Sabe que se le quedó en la casa a Diego Martínez? ¿Qué se le quedó? La eficacia, Diego Martínez. ¡No! Donde Láscari le ha terminado ganando en el mano a mano. Veremos si Wes Santos con el gol doble termina por emparejar la serie en estos últimos dos minutos. Dos últimos minutos, Alan. Ponte el cinturón de seguridad porque esto va a empezar a tener turbulencia. ¿Estás nervioso, Alan Hughes? Está muy nervioso. Le está escribiendo a su mamá. Le está escribiendo a su mamá. Que venga la mamá de Alan y que lo cuide. Voy a llamar ya al médico, ¿eh? Voy a llamar al paramédico ya para que le tome la presión. Dame agüita también a mí. ¿Sí quieres agüita? Sí, quiero agüita. Calma, mi vida. Vida con calma. Muy bien. Yo quiero saber quién va a ser el MVP. Y por supuesto que ya está arriba la encuesta, ¿eh? A través de Twitch uno puede participar. Yo ya tengo el claro. No, yo tengo dos opciones. A ver. Láscari y Fran Hernández. Sí, señor. Pero puede ser cualquier otro. A votar, a votar, a votar. Cuenta regresiva. Todo el mundo a sus lugares. 4, 3, 2, 1. ¡Dame semáforo, Manuel! ¡Ah, caray!
¡Ah, caray! ¡Opa! No han entendido absolutamente nada, Manuel. Es que no han, ahí han cometido errores Wes Santos. Ahí es donde está cometiendo errores Wes Santos. El saque será para Real Titán. Se anticipó allí el número 30. Hablamos de José Miramontes. Sí, señor, aprovecho ya estos últimos minutos para mandar un fuerte saludo a toda la Argentina, a todo Perú, a toda Paraguay, a todo Chile, a toda Paraguay, sí, también, con toda la atención puesta sobre este partido. A continuación, Olimpo Juniors frente a Persas, Raniza, Peluche, Caligari, los dos últimos partidos, Club de Cuervos ante Atlético Parceros y los Aliens ante los Chamos. No te lo vayas a perder, mi querido Manuel. Mientras tanto, 6-3 lo gana Real Titán. 38 para 39. Intenta Wes Santos. Lo que hubiera valido el tanto de José Pepe Miramontes para arrancarme los ojos, porque era un gol cantado y lo hubiéramos puesto picante al partido. Falta de eficacia. Creo que ahí es donde tiene que empezar a entrenar mucho más el equipo de Wes Santos. Alexandro Álvarez tiene que salir y irse, ¿sabe qué? ¿Qué? Por lo menos una hora a cobrar penales y chutas y de cuanto sea en términos de definición. Se le acaba el tiempo a Wes Santos FC. Lo pierde por 3, pero estamos ya para el gol doble. Con 1, esto se pondría cardíaco. Pelota al área. El remate. La pelota va a quedar suelta y nadie apareció. Ahora ya nos vamos del otro lado con Mario Sánchez. Le pone pausa, le pone calma. Ya puso a correr la pelota con Edson Trejo. El balón será para Real Titán. 39, casi 40 ya de partido. Empieza Wes Santos a tocarle la puerta a la plantilla de Germán Garmendia, Manuel. Que ha sido el Ascar en los últimos minutos. No ha sacado absolutamente de todo el guardameta de Real Titán, que tiene vivo al equipo chileno. Sí, señor. Cuando la fue a pelear también de aquel costado, Rodrigo Salinas. El balón le pertenece a Wes Santos FC. Se le acaba el tiempo, Manuel. Se le acaba todo. Se le acaba la pólvora. Señor, será para la última prácticamente. José Pepe Miramontes. Aparece Rodrigo Salinas. Levantó la mirada ya. Termina por tocar con Osmar Mares. Y va el capitán. También él toca con tranquilidad entre cuartos de terreno. El remate que puede llegar. Finalmente Rodo Salinas. La apertura para de nuevo cuenta Osmar Mares. El balón salió rebotado. Se defiende Real Titán. Gol doble, señoras y señores, para estos últimos compases del partido. Que nadie se mueva. Es apenas el segundo partido del día. De la segunda fecha. De la Kings League Santander, pelota para el equipo que hoy viste de amarillo. Y va a tener la última oportunidad de acercarse al marcador. Dos más puesto en la adición allí en el cronómetro. Y el equipo de Real Titán que va a parquear el bus, ¿eh? Va a parquear el bus el equipo de Germán Garmendia. Dos minutitos le quedarán a esta historia. Historia que contamos desde la Ciudad de México para toda Latinoamérica, para todo el mundo. La oportunidad se dará entonces para Wes Santos. ¿Será que lo canto? ¿Será que lo grito? Minuto final ya. Será el cuarto. Papi no. Willy Rojas no. Willy no. Más allá del gol de Willy, después Willy se me desvaneció, ¿eh? Caray. Entiendo y comprendo la cara larga de Huéscol, ¿eh? La comprendo completa. Estoy con Huéscol en este momento. Acá la oportunidad para Real Titán. El séptimo para Real Titán. Mira que te lo puedo cantar. El balón salió rebotado. Será entonces para probar con Edson Trejo. Le pone calma muy bien con Omar Lascari. La pelota termina yéndose del costado. Realmente le queda nada. Son pocos segundos de partido. Intentará llevar la pelota José Pepe Miramontes. Arde el continente, mi querido Alan. Una locura, evidentemente. Uy, cuidado con esta. A ver, la media vuelta. La termino mandando a la tribuna, a nuestro querido y presente público, a quien le mando un fuerte abrazo. Yo los quiero. Se va a terminar el partido. Se tratará de la segunda victoria para Real Titán. Pareciera que hoy Germán Garmendia no va a dormir. Se está poniendo líder el equipo de Real Titán, ¿eh? Balón largo. Solamente 10 segundos nos van a quedar de partido. Real Titán empezará a tocar los altos tenores de la clasificación, Manuel. Señor, está llegando a 6 unidades, está superando muchachos que tiene 5 puntos. Y es líder el equipo de Garmendia, segunda victoria. Y Wes Santos ha caído en esta segunda jornada. Señoras y señores, termina el partido. Real Titán. Real Titán termina por vencer a Wes Santos FC con 3 tantos de Fran Hernández. La victoria
es para la plantilla, es para el equipo de Germán Garmendia. 6-3, con 3 tantos del capitán, también del jugador número 12, Fran Hernández. Nos dice presente el marcador. Al final, los números del partido, Manuel. Ahí está la expectativa de gol de 4.18 de Real Titán sobre 3.85. Tiros a puerta, 13 para West Santos, 14 para Real Titán. Y al final fueron 6 goles. Hablamos de efectividad, de 14 remates a puerta de Real Titán. Terminó marcando 6 anotaciones, muy diferente a lo de West Santos. Insisto, un equipo de Real Titán que fue maduro, que supo entender los contextos del partido, aprovechar también la suerte. Y algo que evidenció al equipo de West Santos es que, primero, cometieron errores de reglamento. Segundo, no aprovecharon cuando había inferioridad numérica para aprovechar los espacios. Y tercero, pues no contaron con la eficacia en ese último tercio de campo. Una derrota bastante dolorosa para un equipo de West Santos que justamente se le vuelve a escapar por poco. Una de las fanaticadas más grandes que tienen los conjuntos de esta Kings League Santander. Tocará trabajar un poco para poder seguir sumando, recordando que tienen un punto después del empate en contra de la Raniza en esa jornada debut por parte de los chicos de Real Titán. Palmas absolutas, 6 puntos de 6 han terminado por conseguir. Después de la victoria de Muchachas sobre Galácticos el Caribe, después del triunfo de Real Titán sobre West Santos, ahora tocará contar la historia entre Olimpo United y Persa FC. De eso y mucho más a continuación. Es la Kings League Santander, que se disfruta así desde Ciudad de México para todo el mundo. Manuel Barrera Vaquero, Alan Q, Felipe Sebastián Muñoz, gracias. Hasta dentro de nada. Estamos con Fran. Fran, ya te estás acostumbrando a ser MVP del partido. ¿Crees que tienes ventaja de que vengas de España, que también está Paul Font? Bueno, todo tiene un poco que ver. La verdad es que el equipo acompaña mucho. Tenemos chavales con una calidad espectacular. Así que esto también es gracias a ellos. La dinámica del juego es diferente. Aquí en América se juega diferente a lo que estás acostumbrado allá en España. Bueno, creo que aquí hay muchísima intensidad, que no paran de correr. También creo que el fútbol es un poquito más directo, pero bueno, nos estamos adaptando a todo y de momento va bien la cosa. ¿Crees que hoy, jornada 2, Real Titán es candidato para ser campeón de la Kings League Santander? Bueno, vamos a seguir trabajando, a ir partido a partido. Creo que hoy hemos mejorado muchas cosas que nos faltaron el primer partido y esta es la línea a seguir. Creo que no nos podemos relajar ni un segundo porque este es el camino para poder levantar la copa. Bueno, felicidades, ya te acostumbraste a la comida mexicana. Bueno, poco a poco. Me quedo con la de España, lo tengo que decir. Pero de momento, espectacular el cariño de la gente en México. Estoy muy agradecido y muchas gracias por el cariño. Felicidades. Compartes el top del goleo, 4 anotaciones en 2 jornadas. Bueno, lo importante es que el equipo gane. Al final es lo primordial, que sigamos sumando de a 3. Y si puedo seguir marcando 3, pues mejor. Ok, vamos a ver cómo te va la próxima jornada, Fran. Felicidades por ser MVP.